buen día. ¿Cómo estamos por acá? ¿Ya tenemos el kit? Sí, sí. ¿Cómo viene ese kit? ¿Completito ahí? Completito. Bien, bueno, buenísimo. El número, todo. ¿Distancias? 25. 15. Vamos por 15. Bueno, y nombres, así ya quedamos por acá registrados. Robert. Perfecto. Bueno, que tengan una linda carrera. A disfrutar. ¿Vienen? ¿Cómo vienen? ¿Con toda la, venimos, con toda la energía? Venimos motivados, venimos con todo. Vamos, sí. Distancias. 25. 7. Bien, así que lo voy a ver por todos lados. Sí, gracias. Divino. ¿Sí? Súper emocionada, sí, la verdad que precioso. ¿Qué distancia vas a hacer? 15. ¿Y sí, cómo viene esa preparación para esos 15? Como siempre, sin entrenar. Bien, pero... con 12 de cruce de salto grande. Con ánimo todo se supera. Sí, siempre. Y con este grupo impresionante de malevos. Impecable. Estos malevos te arrastran, aunque no quieras. Aunque no quieras, te vas igual, vas. Muchas gracias por venir. Bueno, gracias bienvenido a ustedes y a disfrutarlo. Dale. Chao. Acá el uno. Brian, ¿cómo venimos para hoy? Muy bien, nervioso. Nervioso porque es una distancia que no sé, me parece que vos... Corta. Siempre corto. Siempre corto, pero esta distancia ya entrenaste, yo sé que de dónde venís con los entrenadores que tenés, no puede fallar. ¿Cómo los conoces? Me mata. No me pueden fallar acá. No. Bueno, a disfrutarla, ¿eh? Vamos arriba. Gracias. Vamos arriba, gracias. Bueno. Buenos días. Hoy sí, ya preparaditos, con toda la indumentaria pronta. A disfrutarla hoy. Y el solcito, y después me parece que van a tener agüita. Si usted dice, uy, cuánto calor, me parece que viene la agüita. No, sola, del cielo viene. Y mira lo mejor para refrescar. Ahí está, gracias. Bueno, arriba. ¿Cuánto hoy? ¿Siempre 25? ¿Cuánto va a ser? No, yo voy a hacer 15. 15, bueno. Porque es trail. Bien, perfecto. Después íbamos a ver si nos preparamos para la Gardeliana, si Dios quiere. Bueno, lo que pasa es que quería hacer podio, ¿viste? Entonces, ¡ah! Bueno, estuvimos en Argentina y sin saber hicimos podio, así que... Bueno. Pero pasé a los 50, ahora tengo que cuidármelo. Hay que cuidarse, pero el entrenamiento está arriba. Bueno, buenazo, vamos. Bueno, suerte, gracias. 6 kilos de papa por tan solo 100 pesitos. Y señor vecino. Bueno, ¿tu nombre? John Sos. Bueno, John, de Durazno. Acá vino una cantidad de gente de Durazno, me parece que ahí... Sí, son muy... Hoy en día cada vez crece más el running en Durazno. Contame cómo venís con esos entrenamientos, si estás con un equipo, ¿con quién estás? Estoy con un equipo de Plaza 1, donde entrenamos 4 veces a la semana y nos juntamos los fines de semana para hacer algún fondo, alguno que pueda. Y bueno, está. Lo bueno es que cada vez somos más. Bien, ¿y esto del trail? ¿Ya venís corriendo trail o haces alguna otra disciplina? No, me gusta más las carreras de calle. Bien. Pero el trail también, si hay, me anoto y corremos. Bueno, ¿y este paso de los toros acá cómo surgió venir acá? No, hice la nocturna a principio de año, ya quedé conectado con el grupo de acá y bueno, cuanto vi que había para inscribirse, me inscribí. Bueno, y entre todos, una de las carreras que está relativamente más o menos cerca de ustedes, ¿no? Sí, que todo nos llega. Ustedes, si no están en el medio, todo les queda lejos, pero acá, bueno, es otro lugar que se presta, lindo, precioso. ¿Ya conocía acá la represa? Sí. Estamos muy cerca y venimos a seguir. Bien, ¿y sos de salir a entrenar entonces por trillo o más que nada entrenás por la calle? No, entreno por la calle, por lo general por la calle, pero está, en Durazno ahora se están haciendo muchas competencias o entrenamientos de trillo, entonces está. Lo que nos faltan son muchos repechos ya, es más trillo que otra cosa. Está bien, bueno, que tengas una excelente carrera, a disfrutarla y bueno, te esperemos ver por ahí. Vamos arriba. Gracias, gracias. El hombre que marca la ruta acá tenemos, sin duda. El locatario. Sí, acá va a marcar la ruta seguro. Buenos corredores. Y acá, ¿cómo venimos por acá, Está bien. 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 El hombre de la espalgata. Es el hombre que... De zapatillas. Bueno, igual te veo bien que sos. ¿Sos de trail o sos de la calle? ¿Qué sos? De todo un poco. Sí, acá son todo terreno, así que acá van a arrasar con nuestro pollo. Pero ya los veo ahí corriendo, que ni los vemos, ni les vemos las patitas. Bueno. Usamos esto para correr, mirá. Zapatillas. Pero esto que dice de campo, ahí te ven pasar los gauchos y dice, no, este sí que corre. Bueno, ¿y tu nombre? Wilson Huster. Bueno, a tener una buena carrera, bueno, por acá vamos gracias. A correr o acompañar. Acompañar, bien, hay que hacer el apoyo. Sí. Arriba. Bueno, suerte. Buena carrera, gracias. Bueno, acá tenemos Vicky que va a hacer la conducción.
Vicky, ¿cómo venimos para hacer la conducción hoy? Pará, para estar animando. Esto es bien, así, bien, siempre bien, prevenidos. No, bueno, dormimos ahí, Santiago. No, bien. Acá esperando un poquito, ya está la entrega de los números, así que después ya vamos a arrancar con la entradita al calor y agitando ahí a la gente para que salga. Buenísimo, a darle el ánimo para que se muevan con todo y que lleguen con alegría. Sí, sí, arriba, gracias. Thank you.
de Running Radio, ¿eh? Ah, no, ya que ya lo igual.
Cali. Vamos, rápido, que se le acaba la batería. Quedan 5% de batería. Queda 5% de batería. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Thank you.
salir. Se fue. Thank you.
medalla. Espectacular. Felicitaciones. Thank you.
Ahí va. Felicitaciones a los primeros 5 damas y 5 caballeros. Hola, 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 hola. Bueno, Roberto, como saben, es corredor de Avellino, que hace muchos memorables. Es un barrio que va recorriendo todo el tiempo. Y que bueno, está hoy por hoy. Y hay que tener la oportunidad de hacer las cosas impecables. Queremos hacer un reconocimiento especial